haces, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí en mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Está hermoso a pesar del frío, hay un sol muy bonito y me hace pensar en la perfecta creación de Dios, ¿no? En lo hermoso que es poder recordar a Dios por medio de la creación. Y quiero cantar acerca de eso. La canción que voy a cantar se llama Pensaba en ti y resalta a Dios, ¿no? Al Dios creador, al Dios de amor. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón uno me vas al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Amén, la gloria sea a Dios. Muchas gracias, chicos, por la parte especial. Y para empezar nuestro segundo servicio, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno 379. Habla, Señor, a mi alma. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurre tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe.
no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Háblame en lo antiguo, diste tu santa ley, tu testimonio siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque en esta mañana confiamos que vas a hablar a nuestro corazón y que te rogamos que podamos poner en práctica todas las cosas que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, feliz sábado a todos. La Iglesia de Puigari les extiende una cordial bienvenida a todos y que puedan estar en alegría y en gozo para recibir la Palabra de Dios. Y para comenzar con la adoración, vamos a pedir a los diáconos que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas y nuestro hermano Daniel nos va a dirigir en oración. Inclinemos los rostros para orar. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre en esta hora. Nuestro Dios, queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Y en este momento que vamos a adorarte, a través de las ofrendas, diezmos y pactos, pedimos tu bendición. Bendice a cada corazón alegre, a cada hermano presente en este momento, y que estas ofrendas sean para el crecimiento y el avance de tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. ¿Ángeles o policías? A los 8 años, mi vida tomó un rumbo diferente.
probé la marihuana, la cocaína, el alcohol, las pastillas, me enredé con gente que no debía hacerlo, y a los 12 años, por primera vez, caí preso. Y allí empezó mi vida delictual. Empezamos a asaltar camiones de banco, de abarrotes, de lácteos, y fui preso y fui condenado a 12 años. Fueron muchos años de cárcel, el cual fue sufrimiento para mí. No vi crecer a mis hijos, no vi a mi esposa por mucho tiempo. Estuve allí recluido, castigado, golpeado. Pero de todos esos años que tuve allí, solamente puedo sacar algo en limpio: haber escuchado palabra de Dios. Después de todo ese sufrimiento, al cumplir 9 años de mi condena, estuve en la libertad por buena conducta. Después de haber conocido al Señor, salí en libertad a ver a mis hijos, a ver a mi esposa, pero allí no terminó todo. Después que salí de la cárcel, seguí delinquiendo, seguí drogándome, hasta que llegó una persona a mi puerta a dar estudio. Era una persona adventista, era una hermana consagrada al Señor, y ella empezó a dar estudio, cierto, allí en mi casa. Cuando yo conocí al Señor, acepté como mi Salvador a Cristo, me bauticé y tomé una decisión en el Señor para con mi vida y mi hogar. Y reclamé las promesas del Señor y le dije que si yo era su hija, que Él transformara la vida de mi esposo, y si no, lo alejara de mí, porque yo sufría, porque lo amaba. Hasta que una noche me encontraba a las 4 de la mañana y llegó un carro de policía con 2 carabineros extraños. Tenían el pelo largo, lentes oscuros, no traían armamento, pusieron la mano en mi hombro y me dijeron: todo lo que haces allí, robando, delinquiendo, drogándote, tienes a tu esposa allí en la casa sola, en las manos del Señor vas a hacer cosas grandes, maravillosas, en las cuales tú no conoces. Desde ese momento tomé la decisión de bautizarme. Me bauticé un 24 de diciembre. Quise también proponerme en mi corazón ser algo más para el Señor. Por Él no podía hacer nada, pero el Señor transformó su vida de tal manera que era un hombre nuevo. Se notaba en su cara, en sus ojos, la alegría y el gozo que había en ese entonces. Y para mí igual. Yo creo que me va a faltar vida para agradecer al Señor lo que Él hizo con nuestras vidas. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. Después que grabamos, ¿no es cierto?, Probad y Ved, Ángeles o Policía, hemos permanecido en el Evangelio predicándolo, ¿no es cierto?, en todo nuestro país, Chile, y así hemos estado trabajando para traer más almas al Evangelio junto a mi esposa. Han sido los mejores años que hemos tenido en el Señor, así que te invito a ti, hermano, hermana, si estás dudando de decidir por Cristo, ya no es el momento de estar ahí vacilando en estas dudas, sino que te invito a decidir por Cristo. Junto con mi esposa te decimos: probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les... Siguiendo con el culto, llegó la hora de los niños. Así que vamos a pedirle a los niños que pasen aquí adelante, porque Darío les va a contar una historia. Así que también le vamos a pedir a Darío que se acerque aquí al frente. Hola.
yo tengo que hablar muy fuerte. Esta mañana cuando me pidieron que venga a visitarlos, me pidieron que le cuente algo de mí. Pero yo necesito ayuda de parte de ustedes. Sí, sí, esperen, espera, espera. Yo quiero que todos repitan conmigo, yo voy. Fuerte, 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 fuerte. Yo voy. Muy bien. Ahora cuando yo vaya contando la historia, ustedes van a repetir por mí, así yo no me canso tanto. Yo me llamo Mark. Vivía en una ciudad grande, vivía en un departamento, piso 5 más o menos. Y mi vida era pasarme en el balcón que tenía en mi casa, mirando los otros edificios, mirando los autos que pasaban por abajo, las personas que parecían chiquititas. Lo bueno es que en el balcón, que era todo el ancho del departamento, mi mamá colgaba la ropa cada vez que lavaba. Y un día estaba la ropa colgada, vino un viento y un par de broches salieron volando por el balcón hacia el suelo. Resulta que nosotros no teníamos como para decir, bueno, déjalo, compramos otro. No había el compramos otro. Entonces mi mamá, muy sutilmente y astutamente, me dijo, ¿quién podrá ir a buscarme los broches hacia el suelo, hacia abajo? ¿Y yo qué respondí? Más fuerte. Correcto. Así que como era la única posibilidad que tenía de bajar las escaleras solo, agarré y me fui contento, levanté los broches y me vine. ¿Saben qué? Tenía 72 escalones, los tenías contaditos todos los escalones que tenía que subir y bajar. Así que contento le dije, yo voy, traje, y mi mamá estaba muy contenta. Y así, al otro día me dice, ¡oh, se nos llenó el tacho de la basura! ¿Quién va a sacar la bolsa hasta abajo? Muy bien. Pero este ya no fue tan contento porque ya la bolsa basura pesaba un poquito más. Así que bueno, pero fui. Pasó el tiempo, llegó el invierno. No teníamos gas natural, no teníamos esos hermosos split que tienen ustedes ahora. Teníamos una salamandra. Y la leña estaba abajo. Así que mi mamá, así. ¿Vos tenés una salamandra? Yo saqué la mía. Porque me cansaba de juntar leña. Y entonces ese día mi mamá dijo, tenemos que juntar leña para la salamandra. ¿Y yo qué dije? Yo voy. Muy bien. Pero ¿saben qué? Fui la primera vez. Volví. Y me dice mi mamá, pero eso no alcanza. ¿Tengo que volver a ir? Le dije, sí. Me dice, bueno, así muy cabizbajo. Le dije, yo voy, pero ya no fue con tanta euforia. Ya fue así como, yo voy, mamá, tranquila. Y así hice un par de viajes y siempre tratando de contestarle, yo voy a mi mamá. Pasó el tiempo. Y Dios me ha llamado a trabajar en diferentes lugares. Viajé mucho. Y saben que en uno de esos lugares donde estuve, en ese donde vimos el Probat y Bet, y ustedes saben que a los broches, en ese lugar le dicen perros. Perros para ropa. ¿Por qué? Cuando, exacto, muerden. Entonces no son broches, sino son perros para ropa. Entonces, viajé mucho. Y siempre estuve dispuesto a decirle, yo voy al Señor. Y ustedes saben que en la Biblia hay muchos casos, pero uno de los casos que más me gusta recordar siempre es el versículo que encontramos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo,
heme aquí, envíame a mí. Y cada vez que yo oía la voz de Dios que me decía que necesitaba un lugar donde ir, yo le decía, yo voy. Lo conoces, es muy lindo. Ojalá que todos nosotros podamos empezar a desarrollar ese amor por Jesús y decirle, yo voy. ¿Y saben qué? Cuando mamá nos pide, lástima que no tengo las mías acá porque si no las grababa, cuando mamá nos pide algo, ¿qué decimos? ¿Yo voy? ¿O estamos con los oíditos sordos? No hacemos los sordos, ¿no? Entonces, Jesús nos pide que nosotros ayudemos en nuestra casa. Y así como Isaías dijo, envíame a mí, que nosotros cuando mamá nos pide algo, o cuando Jesús nos pide algo, nosotros podamos decir, yo voy. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque nos enseñas que tú nos amas y que muchas veces nos necesita para hacer la obra que nos encomendaste. Que tengamos nuestros corazones dispuestos a decir yo voy y que en casa cuando mamá nos pida ayuda también podamos responder de la misma manera. Que como niños podamos entregar nuestros corazones y que como grandes también entreguemos nuestros corazones a ti, para que tu obra pueda ser terminada y tú pronto puedas venir a buscarnos. En tu sagrado nombre, amén. Ahora les voy a entregar la historia. Vamos y nos sentamos con mamá. Gracias. Para seguir entonces alabando a Dios, vamos a tener una parte especial de canto para seguir con la adoración y le vamos a pedir a Belén que pase para que podamos juntos adorar. Bueno, el canto que quiero compartir con ustedes se llama Te Vi. Es un canto que compuse yo durante la pandemia. Bueno, muchos estuvimos viviendo situaciones lindas, quizás en la pandemia, y otras no tan lindas. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de pasar mucho más tiempo con mi familia. Pero también pude ver que otras familias sufrían mucho y que también había mucha necesidad, ¿no? Y eso me llevó a pensar que antes, desde muy chiquita, yo siempre pude ver la mano de Dios en todo. Y que también, a pesar de que pasamos momentos feos, Dios nos está acompañando. Y eso me llevó a pensar que yo quiero que este mundo se termine ya y que Jesús vuelva pronto a buscarnos. Y así como lo vi en mi pasado y lo estoy viendo en mi presente, quiero verlo en mi futuro. Quiero verlo en su pronta venida. Antes de nacer, te vi guiando cada paso que di, incluso en el dolor yo te vi. Y cuando de barro cubierta estaba, aún seguías tú aquí, cuidándome, amándome, me limpiaste. Pero ya no aguanto más. Está matando, el corazón se está enfriando y esto ya nos va dañando. Este mundo no da para más.
reino, quiero verte regresar. Vuelve, no te tardes más, hasta aquí nos acompañaste y aún queda un poco más. Vuelve, no te tardes más, hasta aquí nos acompañaste y aún queda un poco más. Te vi. Jesús hoy te dice: yo te cuidé en tu niñez y te pensé antes de nacer, y de cada paso que diste te di socorro en tu dolor, y cuando de barro cubierta estabas llorando clamaste por mí, con amor te limpié y poder restauré, tu alma hoy vive feliz. Aunque te cueste estar de pie, de rodillas tendrás mi poder, hasta aquí yo te acompañé y hasta el final te haré vencer. Vuelvo y prepárate, mis fuerzas yo te daré, hija, no pierdas la fe. Pronto yo regresaré. Te veré. Aún nos queda la eternidad. Amén. Buenos días, feliz sábado. Desde el comienzo de la escuela sabática vi rostros sonriendo desde la bienvenida, todo, así que creo que todos estamos felices, ¿no? ¿Puede ser ahí? Perfecto. Felices de estar en la casa de Dios a pesar del frío de afuera, porque acá adentro está hermoso, ¿sí? Más los que nos sentamos ahí atrás, les puedo asegurar que las clases de allá atrás tenemos un calorcito en la espalda toda la mañana. Hoy es el Día de la Mujer Adventista, así que feliz día. ¿Sí? No sé a cuántos le han dado un abrazo esta mañana. ¿Le han dado un abrazo esta mañana, chicas? ¿Alguien le dio un abrazo esta mañana? ¿Sí? Bueno, a ver si hay alguien al lado que le dé un abrazo a las señoras que tienen al lado, por favor, a las chicas, a las jovencitas, un abrazo por el Día de la Mujer Adventista. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Muy bien, qué lindo. Bueno, me alegro. Saben que la temática, si ustedes estuvieron escuchando, es el tema del yo voy, ¿no es cierto? Es el lema que tenemos. Y yo me puse a pensar y realmente a veces no todos les gusta ir. Pero yo hoy voy a hablar de
de un yo voy, que vamos a ir descubriendo juntos, que es diferente, pero creo que es importante. Y quiero decirles a los varones que no voy a hablar solo a las chicas, ¿eh? Así que los varones no se digan, esto no es para mí, no es para las mujeres solamente, ¿sí? Es para todos. Así que vamos a empezar este tema. Y quiero empezar recordando el mejor sermón que alguna vez se predicó. El mejor sermón que alguna vez se predicó fue el sermón que dio Jesús y que se registra en la Biblia, ¿no es cierto? Lo tenemos allí en Mateo 5, 6, 7. ¡Qué sermón! ¿Sí? ¡Qué sermón! Y allí Jesús comienza ese sermón diciendo a las personas qué era lo que era, cómo tenían que ser felices, ¿no? Porque bienaventurados son los felices. Entonces ahí comienza, ¿no? Diciendo, ustedes para ser felices. Pero después empieza a complicar un poco el tema cuando por allí en el versículo 22 del capítulo 5 dice, bueno, no matarás. Y nosotros decimos, bueno, yo no mato. Pero ahí en el 22 dice, pero todo aquel que se enoje con su hermano es culpable. O cuando llegamos al versículo 43, ¿no? Ama a tus enemigos, aquel que te hizo y que vos sabés que te la hizo y que me da una bronca que me lo haya hecho, ¿cómo lo puedo querer? Pero ahí dice, ama a tu enemigo, no a tu amigo. Porque yo me sentí muy feliz esta mañana cuando llegué y Marcelita, que la considero mi amiga, me dio un abrazo, me dijo, feliz sábado, qué lindo, ¿no? Que es cuando estamos con los amigos. Pero que el enemigo, que a veces no son enemigos de peleas grandes, pero sí a que esa bronca que podemos tener. Pero Jesús dijo, ámalos. Pero antes de llegar a esto, Jesús le da la clave de cómo hacerlo. Y lo encontramos en el versículo 13 de Mateo 5. Allí Jesús les dice a todos y nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. La sal. Un condimento que es muy antiguo. Antiguo como el hombre mismo, quizás. En el año 2700 en China ya usaban la sal para condimentar los alimentos. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, dice que ¿con qué van a comer algo desabrido sin sal? Dice Job. Job se escribió en el 3500 a.C. El uso más primitivo de la sal era la conservación de los alimentos. Era un producto muy apreciado, se lo consideraba el oro blanco. La sal en la antigüedad se utilizaba para pagar, era tan costosa que se utilizaba para pagar un trabajo, por eso la palabra salario. Los griegos lo consideraban divina, los romanos decían que nada era más útil que el sol y la sal. Muchas personas, voy atrasada, ahí voy. Muchas personas utilizan la sal para derretir el hielo, porque la sal ayuda a mejorar la tracción y reduce el riesgo de deslizamiento, del resbalarse. Así que lo utilizan hoy en día. Y se dice que la sal tiene por lo menos 14.000 propiedades y beneficios. Por lo general pensamos en la sal como algo malo que nos levanta la presión, ¿no? Y vamos al médico y lo primero que nos dice, no le ponga tanta sal a la comida o no le ponga nada. Pero sin embargo, nosotros necesitamos en proporciones adecuadas algo de sal en nuestro cuerpo.
Y entonces yo me pregunté, ¿por qué será que Dios, que Jesús, nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra? Y entonces me puse a pensar, digo, bueno, debe ser por las propiedades, somos de gran valor, los efectos que produce. Y vamos a ver dos en esta mañana. El primero que vamos a ver es el de conservar los alimentos. Nosotros, cuando estamos todos los días en nuestra casa, no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas las guardamos en la heladera, en frío. Pero en los tiempos antiguos se utilizaba la sal para que la carne y el pescado no se pudra, ¿no? Entonces, la comida necesita, en la antigüedad necesitaban esa proporción de sal para que los alimentos no se pudran. La segunda función es la de darle sabor a los alimentos. Ahora, para que esos alimentos tengan sabor, ¿qué pasa? Tengo que echarle la sal. Tengo que mezclarlo. Tengo que esa sal tiene que penetrar adentro de los alimentos. La sal produce, nosotros podemos vivir sin sal, pero hay alimentos que no son, no tienen gusto, son insípidos. Y cuando no está la sal, a veces la extrañamos. Y la sal produce sed física. Muchas veces leí este versículo, seguramente ustedes también, y nunca me detuve a pensar en esto hasta lo que me pasó, que es lo que le voy a contar ahora. Estando en el Instituto Adventista Balcarce, nos piden a mi esposo y a mí que fuéramos a acompañar al coro, que tenía que hacer una gira desde Balcarce hasta Jujuy y después bajar a Catamarca, a La Rioja y volver. Era una gira muy larga, pero la verdad que no había, todo el resto del personal tenía hijos. Entonces éramos los únicos que no teníamos hijos y que podíamos ir por la función que estaba desarrollando. Así que nos pidieron y bueno, fuimos con ellos y realmente ese viaje era cansador. Era todos los días viaje de presentaciones, viaje, presentaciones, hasta que llegamos a Jujuy, estábamos agotados. Y entonces, muy acertadamente, decidieron que ese día nos iban a dar libre y nos iban a llevar a pasear, como para despejarnos un poco. Así que nos llevaron allí a un pueblito que seguramente alguno habrá visto en las fotos, muy pintoresco. Los grandes y los chicos sacábamos fotos por todos lados porque era re lindo. Había montones de casas de artesanías, así que todos entrábamos a todas las casas a ver qué había de nuevo. Y entonces en una de ellas me dice mi esposo, no vas a comprar nada. Y no sé, bueno, entramos y elegimos unos imanes para la heladera. Y cuando estábamos allí eligiendo, yo me paré a mirar unas esculturas de sal. Y le digo, qué lindas que son. Y mi esposo me dice, cómprala. ¿Te parece? Si se me rompe, nada, cómprala. Vamos a hacerla, envolverla bien, la guardás bien. Así que la compré, la envolvimos bien, la colocamos adentro de mi bolso, bien guardadita, para que no se me vaya a romper. Y allí volvió con nosotros. Llegué a mi casa, la coloqué arriba de una mesita y allí quedó hasta Navidad. Que cuando llegó Navidad, la fui a sacar, no sé si estaré, ay, no pasé. No vuelve, ah, para allá era. Bueno, ahí está. La fui a sacar para poner en mi arbolito de Navidad y resulta que la carpeta
se había pegado a mis esculturas de sal. Como estaba apurada, no le di mucha bolilla a todo esto, así que saqué todo, puse el arbolito, después pasó Navidad, saqué todo, volví a poner mis esculturas arriba de la mesa. Y un sábado de tarde, mi esposo se fue a estudiar al living el folleto de la escuela sabática de la semana siguiente, la lección que iba a tocar la semana siguiente. Estuvo sentado allí, terminó de estudiar, fuimos a sociedades jóvenes. El domingo en la mañana dije, voy a estudiar mi lección, voy a hacer mi culto, y busqué el folleto y no lo encontré. Digo, uy, qué colgada la dejé en el auto. Mi esposo ya se fue a trabajar, no tenía folleto, así que busqué en el teléfono, busqué la lección, la leí, la estudié. El lunes, uy, no, me olvidé de buscar folleto en el auto. El martes, miércoles, el jueves, digo, pero no puede ser. Toda la semana he estado estudiando en el celular y no he podido estudiar en el folleto. Ese día llega una chica a mi casa y cuando la voy a despedir, cierro la puerta, me doy vuelta y allí estaba el folleto. Cuando saco el folleto estaba mojado. Mojado. Yo no puse un jarro con agua en el living. Mi esposo habrá tomado agua, se le volcó y no me dijo nada. No, 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 eso no podía ser, porque me lo hubiera dicho. Qué raro, el folleto todo mojado, tocaba todas las páginas, todo mojado. Así que agarré el folleto y lo puse en el sol un ratito. Y al rato, cuando vuelvo a buscar el folleto, lo encuentro todo transformado. Sus hojas estaban duras y todo el folleto transformado. Mojé mi dedo, le pasé por la tapa y descubrí que estaba salado. Y entonces me dije, ¿será posible esto? No puede ser. ¿Qué pasó? Claro, el folleto es muy, las hojitas son muy suaves, muy finitas. Voy a buscar algo más grueso. Así que busqué algo más grueso, más de ilustración, y pasó exactamente lo mismo. Y entonces dijo, no puede ser, esto me está ganando la curiosidad. Y entonces dije, que seguro que con algo más grueso no va a pasar. Y le puse una torre al lado. Y la torre, mire cómo quedó. No sé si alcanzan a ver. A ver si ahí. Ahí quedó medio movido. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí sí la van a ver. Llena de sal. Las esculturas no hacían nada más que estar. Estaban ahí. No hacían nada. Todo lo que estaba cerca de esas esculturas se transformaban. Vamos a leer, los invito a que me acompañen a buscar Romanos. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. En Romanos 12 dice, hermanos, les ruego, por el amor y la misericordia de Dios, les ruego que no se conformen con las cosas del mundo, sino que se transformen. Transformen su entendimiento según lo que Dios quiere para cada uno. El apóstol Pablo nos ruega que no nos conformemos ni que nos amoldemos al estilo de vida en los tiempos en que vivimos,
sino que transformemos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Entonces, me pregunté, ¿estoy siendo sal? Y volví a pensar en las funciones de la sal. ¿Estoy evitando la corrupción? ¿Estoy evitando que las cosas del mundo, que la filosofía del mundo que me dice, mirá, está todo bien, no hay cosas tan malas, me esté afectando? Porque nosotros sabemos, hermano, que lo malo es malo y lo bueno es bueno. No permite una tibieza. Entonces, yo necesito ser sal para impedir que se pudra mi mente, mis actitudes, mi vida, para que mi sal sea pura. Y la segunda función era dar el sabor, ¿se acuerdan? Dar sabor. La sal tiene la propiedad de dar sabor, pero la sal no produce la sal produce la sed. Yo no soy la que sacio, la sal no sacia la sed, la sal la produce. Y cuando yo produzco la sal en los demás, perdón, la sed en los demás van a buscar a quien le va a saciar esa sed. Los cristianos somos los responsables de mostrar a todo lo maravilloso que es vivir con Jesús. En el mensaje para los jóvenes, página 415, dice: nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de mi rostro muestra, tiene influencias. Dependiendo de cuál sea esa influencia, los resultados van a ser para bien o para mal. Ningún hombre puede medir su influencia. Hasta mi rostro tiene una influencia. Los cristianos, por la manera en que vivimos, el ejemplo en que damos, lo que enseñamos, podemos producir una sed espiritual. Y Jesús seguramente va a saciar esa sed en las personas que nos rodean. Tengo un amigo que en este momento está con cáncer. Y hace unas semanas él tenía que hacerse un estudio porque corría el riesgo de que le cortaran una pierna. Y me llama por teléfono y sinceramente hoy en la escuela sabática decíamos a veces cuando estamos frente al dolor no sabemos cómo reaccionar, qué decir, ¿no? Y él me dice: no me importaría que me corten la pierna mientras no me corten la garganta, porque si me cortan la garganta no voy a poder cantarle a Dios. Con una pierna puedo cantarle, pero sin la garganta no. Eso produjo sed en mí. Esa influencia que él, a muchos kilómetros, porque vive en Misiones, esas palabras produjeron una sed en mí de poder alabar más a Dios. Pero regresemos a nuestro versículo de Mateo 5, porque no termina en solamente una orden de ser sal, sino que fíjense lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada quiere decir pisoteada por los hombres. Porque la sal en los tiempos antiguos, cuando se perdía el sabor, la tiraban como relleno de las
de las calles, como para formar los caminos, y las personas la pisaban. La sal puede producir, puede perder el sabor por varias cosas, y una de esas cosas es por las impurezas, la humedad, lo que está en contacto. ¿Con qué estamos nosotros, el contacto nuestro con qué está? ¿Con las cosas que pueden hacer perder el sabor de nuestra sal? ¿O estamos en contacto con el que produce la sal? Podemos ser sal, debemos ser sal, pero no tenemos que perder el sabor de nuestra sal. Como cristianos queremos verdaderamente ser sal en este mundo, tenemos que cuidar la pureza de nuestra vida. Y muchas veces ponemos excusas, ¿verdad? Y esas excusas seguramente son para justificar algunas situaciones. Cuando por ahí surgen algunas cosas, yo tengo un familiar que no se congrega más a la iglesia. Y cuando estamos hablando, trato de no ser incisiva, aunque aprendí que capaz que tengo que ser más incisiva, ¿no? Hoy en la escuela sabática, en el misionero, ¿no? Nos enseñaron que a lo mejor hay que ser un poco más directa. Y bueno, y cuando estamos charlando, siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa para justificar. No podemos transformar nuestro entorno si hemos perdido nuestro sabor. ¿Te gustaría transformar tu trabajo, tu familia, tu escuela sabática, tu iglesia? Para eso tenemos que ser nada más que ser sal. El folleto no hizo nada más que estar al lado de la sal. Nada más. Pero no estuvo 5 minutos corriendo antes de irse a trabajar. No estuvo 5 minutos antes de apagar la luz porque estaba mirando un programa y me dio sueño. No estuvo 5 minutos a las apuradas tratando de cumplir porque hoy tengo que leer, porque si no leo la Biblia después tengo la conciencia de que no leí. No estuvo así. Permaneció al lado de la sal. Y al permanecer se convirtió, se transformó. Quizás estés pensando ahora, y bueno, ¿y cómo hago? Y la respuesta la tenemos en Ezequiel, porque yo no tengo respuestas, hermanos. Las respuestas las tiene Dios en su palabra. Y en Ezequiel dice, Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Dice, yo les daré un corazón íntegro. Pondré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces podrán hacer todo y serán mi pueblo. La transformación será milagrosa. De Jesús dijeron, este es diferente, habla diferente. Cuando escucharon a los discípulos, le dijeron, ustedes estuvieron con Él porque son diferentes, hablan como Él. Y me gustaría que compartamos una cita. Que está en el Deseado de toda la gente, que seguramente muchos habrán leído. Pero lo vamos a hacer lentamente para poder recordar y fijar estas palabras. Dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, el Espíritu se posesiona, no va rápido a leer. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Transforma la vida.
Los pensamientos pecaminosos son puestos de lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las peleas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Ese contacto con Dios diario, de todos los días, porque no es hoy que yo digo, bueno, yo voy a ser sal, tomo la decisión, yo voy, pero después me olvido, después las impurezas se van mezclando con mi vida. Sin embargo, dice, cuando yo me coloco al lado de Cristo y le digo, dame ese nuevo corazón, Señor, dámelo, quiero tenerlo, quiero tener mis nuevos pensamientos, quiero que mi paz esté en lugar de que esté enojado, quiero que en vez de estar triste pueda estar feliz. ¿Cómo podía ese muchacho, sabiendo que le iban a cortar una pierna, estar feliz? Diciendo, no importa, lo que me importa es que no pueda, no deje de alabar a Dios. ¿Cómo? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona, hay un nuevo ser a la imagen de Dios. Solamente hay que pedir a Dios ese nuevo corazón. Entonces todo se va a ir transformando. Y ahora seríamos una fuente de sal para que otros tengan la sed y que Cristo pueda saciarlos. Jesús nos ama tanto, hermanos, que quiere que lo hagamos. Él está esperando que se lo pidamos. ¿Le vas a decir yo voy? ¿Le vas a decir yo voy a ser sal? No lo hagamos esperar. Amén. Vamos a entonar de pie el himno 279, Transfórmame a tu imagen. Hoy pido en oración que perdones mi tibieza. Consagrarme a ti, Señor, renuévame, Señor, inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. Compartiendo tu amor, renuévame, Señor, inspírame valor, transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. Padre y Señor que estás en los cielos, te damos infinitas gracias
por tu amor, por tu cuidado, por Cristo nuestro Salvador. Señor, te pedimos que cuando salgamos de aquí, Señor, tomemos la firme resolución de ser la sal de la tierra. El mundo lo necesita, tú vienes pronto y muchas personas necesitan conocer a Jesús. Bendice, Señor, las familias de la iglesia, los que estamos aquí, los que no han podido venir, y despídenos en tu paz, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido a ti, de tu palabra, la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor. Despertar.